mirad, mirad. Todos allá, mis apasionados. Me quedo sin habla y todo. ¡Hola, tío! Esto es como un verdadero sueño. ¡Wow! Mirad qué piano. Mirad qué piano, tío. He visto pianos, pero como este tan antiguo, no he visto. ¡Wow! ¡Cómo me mola! Aquí ponían las velas. Mirad, ahí tenemos otra puerta. Los sueños mueven el mundo. Este mundo se sustenta sobre las acciones y logros, a veces aparentemente imposibles, que realizan grandes personas. ¿Quieres saber quién son esas grandes personas? Todos. Todos somos grandes personas. Todos tenemos ilusiones, esperanzas y sueños. La diferencia es que unos luchan por ellos y otros no. No me malinterpretes. Hay quien la vida le ha dado malas cartas y la supervivencia está por encima de cualquier sueño. Sin embargo, quien tiene la fortuna de poder elegir y decide no perseguir aquello que quiere, está desperdiciando una gran oportunidad. Los Renault sabían esto y decidieron elegir. Eligieron luchar por sus sueños, decidieron comprar su viñedo, decidieron construir su bodega y este increíble hogar en el que vivir, tal como vimos en la primera parte de este vídeo. Cosas de la vida, los sueños de los padres no tienen por qué coincidir con los sueños de los hijos, y esto es lo que sucedió aquí. Así que prepárate para conocer el auge y el desenlace de la familia Renault y la caída y la decadencia de la mansión de las raíces. ¡Qué reloj, tío! ¡Dios! ¡Hola! Esto es un laberinto. Es que veréis. Cierra la puerta, porfa. Vene. Veréis. Es que he entrado por ahí. Claro, ahí hay una cama solo, ¿lo has visto? Y pasas por ahí. Bueno, mis apasionados, vamos para la parte de arriba. Ah, así te caes. Es complicado esto. Mira qué escalera más bonita. Es que flipada. Lo que pasa es que está hecho polvo. Lo han destrozado todo bastante. Aquí hay bastantes habitaciones. Mira qué bonito. Las maletas, tío, qué pasada. Estas maletas son más. La mesa de aquí, del té. La mirada de cruz, qué bonita. Por eso creemos que son religiosos. Era.
Recién entrado el siglo XX, los Renault no daban abasto con su bodega, sus hijos y la casa. La buena calidad de sus vinos les había dado una fama en todo el país y recibían pedidos de distintos puntos de Francia. París era uno de los mayores puntos de entrega, servían principalmente a bodegueros y restauración. En aquella época no resultaban nada fáciles lo que podríamos denominar las operaciones logísticas. Recibían cartas en papel con pedidos que debían registrar adecuadamente y preparar los envíos que iban a viajar cientos de kilómetros en vehículos que no destacaban por tener los mejores amortiguadores del mundo. Se apañaban bien, pero no tuvieron más remedio que contratar a personal para la bodega y servicio que les ayudase con los hijos y el cuidado de la mansión. Y así fue transcurriendo el tiempo. ¡Hala! ¡Es otra cama! ¡Dios! ¡Qué bonita! Mira, qué verdadera pasada. Mira, qué cuadros. Mira, esta sería otra mujer que vivía aquí. ¡Hala, tío! ¡Hostias! ¡Qué bonito! ¡Qué verdadera pasada! Estas camas me fascinan. Hasta da la puerta, creo. A ver. ¿A dónde da la puerta? Vamos, apasionados, estoy flipando. Ah, mira, la otra sala que he ido. Este es como un cuartito aquí pequeñito. Y hay una habitación, aquí otra. ¡Qué bueno, tío! ¿Veis? Pero mira para los pies, para levantarte. Un baúl. Hay cositas en el baúl. Los libros. Estoy flipando. Agenda de 1944. Jolines, esto es una reliquia, tío. 1944. ¡Guau! Mira, qué verdadera. Vamos a hacer una foto a ver qué pone. Y aquí tenía unas cositas en el suelo. Mira, la agenda 1947. A ver. 1953. Claro, es que antiguamente había más agendas que otra cosa. Agenda. Esta no lo pongo. Otra agenda. Qué pena, aquí ya no pone. Mirad esto, qué bonito. Ya no pone. Lo voy a dejar aquí. Ahí está. Libro. Mirad. Ah, aquí se lavó las manos. Cosa escupidera aquí debajo. Es que no faltaba de nada. Había este cubo aquí con. Estos son de los hombres, ¿eh? Mirad qué ollas. Mirad este mueble. Es que hay algo que no entiendo. Porque este mueble aquí está lleno de botes de conserva. Y hay una foto ahí de una mujer. Que conserva y cucharas y todo, mis apasionados. Estoy alucinando. Mira, un fogón.
tío. ¿Sabéis que es que estoy? Estoy sin hablar. Como veis, hay muchas habitaciones. Creo que nos queda una. Los años 30 del siglo pasado fueron convulsos. El crack del 29 hizo temblar los cimientos de la economía mundial, y sin estar el mundo recuperado de la llamada Gran Depresión, se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, que haría su cara más cruda en 1939, con el inicio de las hostilidades. Por si no fuera poco, los Renault habían dejado este mundo con una edad avanzada, quedando todo su patrimonio en manos de sus hijos, que durante un tiempo continuaron con la tradición familiar. Deducimos que mientras el hijo se enroló en el ejército bajo bandera francesa para luchar con el conflicto armado, su hermana estuvo a cargo de los negocios, que nuevamente y a pesar de las adversidades, se mantuvo a flote. Finalizada la guerra, ambos hermanos siguieron cultivando el campo, atendiendo la demanda, incluso obteniendo premios por la calidad de sus vinos. La documentación que hemos encontrado nos hace pensar que Renault Jr. tuvo por lo menos dos hijos. No hemos logrado obtener información acerca de su hermana, lo que no quiere decir que no formase su propia familia. En cualquier caso, el sueño de los hermanos no era el sueño de sus padres. A pesar de luchar por la herencia familiar durante décadas, en 1965 vendieron la bodega y los terrenos a un poderoso terrateniente. Y aquí es donde la historia se torna un tanto confusa. Dios, qué mesa. Qué verdadera mesa más bonita. No me digáis que no, mira. No le falta. No le falta detalle, tío. ¿Y las patas? Mira. Las chimeneas son todas iguales. Hola. Los espejos, como veis, son enormes. Es que tengo que enseñaros este rinconcito. Mirad. Mira el rinconcito. Todo es papel, ¿eh? Que lo sepáis. Mira qué rinconcito más bonito. Aquí tengo una silla detrás, a ver si me puedo. ¿Os imagináis levantándose una señora o el señor? Se vienen para acá, se lavan su cara, se pegan. ¡Hostia! Mirad una dentadura, la primera que me encuentro. ¡Hala, tío! ¡Qué sensación! Y se pone su dentadura. Me lo estoy imaginando. ¿Y vosotros, chicos? ¿Veis? Mirad otra cruz aquí. Es que son las camas. Esta es diferente. Es como más grande. ¿Veis? Tiene la misma forma, pero a los lados cambia bastante. ¿Veis esta cruz que se ha roto? Y esta maleta. ¡Hola, tío! Mirad, qué pasada. Voy a bajar la luz, a ver si puedo bajar la luz. Que quema la luz. Mirad. ¡Ay, qué impresión, tío! ¡Wow!
Voy a dejar aquí como está. Así no la rompes la foto, ahora la guardaré mejor. Y me he dado cuenta, miréis, aquí hay una foto de un señor en el cual tiene un rosario puesto alrededor. ¿Lo veis? Yo creo que aquí dormía su viuda. Yo creo que estaba fallecido este hombre. ¡Qué monada el collar este rojo! Oye, voy a dejar aquí mejor. Me gustaba el rojo, ¿eh? Es apasionante. Aquí tenemos alguna cosita más. No tenemos la certeza de que la mansión se vendiera junto a la bodega y los terrenos, ya que hay documentación familiar y del servicio que les acompañó durante su estancia en el lugar. Presumiblemente, continuó viviendo en la casa Renault Jr., junto a su mujer e hijos, que nacieron tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. A su muerte, a finales del siglo XX, la saga Renault se mantuvo en este lugar, aunque a diferencia de sus ascendentes, la vida no les tenía preparada una apacible vejez. Ambos fallecieron entre el 2008 y 2010, fechas que coinciden de forma aproximada con las fechas de caducidad de alguno de los productos que encontramos en el lugar. Si los Renault levantaran la cabeza, no sabemos si se habrían alegrado de que sus hijos tomasen su propio camino, pero de lo que seguro estarían contentos es que su bodega y sus vinos continúen complaciendo a los paladares más selectos en nuestro tiempo. Como veréis, súper antiguo. Muchísimas gracias por estar y hasta la próxima. ¡Adiós!